articulados con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y garantizando entornos seguros y protectores, tal como es la estrategia del Ministerio de Educación, la Policía Nacional ha lanzado una estrategia innovadora de protección a la adolescencia, infancia segura país. Esta estrategia lo que busca es acompañar a los niños en materia de prevención, control e investigación criminal, evitar el daño, buscar los puntos vulnerables para evitar la afectación a los niños, niñas y adolescentes, aprender a cuidar, aprender a que respeten los deberes y por supuesto garantizar en medio de ello la protección de los niños, niñas y adolescentes. Nuestra estrategia país la articulamos con una oferta institucional muy importante. A través de los frentes de seguridad escolar, tenemos 76 frentes en todo el país activados y que hacen parte no solamente los estudiantes y los policías, sino los padres de familia, los cuidadores y la comunidad académica. Además tenemos el blog de la convivencia, que es un blog que busca educar a los niños en el conocimiento de los deberes para poder llevar a cabo la protección de sus derechos. Además tenemos la caja de herramientas, una oferta institucional bastante amplia y bastante diversa con el fin de acompañar a los niños y con el fin de que ellos puedan en medio de todo aprender y lograr el objetivo principal, la protección de los niños y adolescentes en Colombia. Colombia, potencia de la vida.